Hola, soy Justo Dieguez, creador de Casey Fighting Method, y os damos la bienvenida a este nuevo vídeo, donde queremos mostraros algunas secuencias de acción-reacción en una situación de riesgo. Casey es un método de defensa y crecimiento personal, basado en una estructura de análisis física, mental y emocional. La parte física es el vehículo y las herramientas donde vamos a reconocer nuestras habilidades y no habilidades, haciendo que nuestras habilidades mejoren y las no habilidades se conviertan en habilidades. Aquí podemos ver cómo Jessica lo que hace es mostrarnos su mecánica corporal, donde podemos ver cómo hay una secuencia de martillos. Necesitamos desarrollar no solamente la parte técnica como sombra, sino también la parte técnica aplicada al saco. Aquí vemos cómo juega con el saco y aplica diferentes golpes siguiendo siempre el martillo, en este caso, que es la parte que nos interesa. Aquí vemos cómo ante un agarre aplicamos esos golpes, rompemos y aplicamos cada movimiento de una manera estructurada para entender el modo y la forma en que ese golpe encaja en una situación. En la calle tenemos que estar predispuestos a entender que cualquier situación nos va a hacer que reaccionemos de una manera explosiva, y ese entrenamiento que hemos estado desarrollando tanto en la sombra como en el saco es la que nos va a hacer que reaccionemos de una manera explosiva. Empezamos con los agarres, rompiendo el espacio. Entra con un golpe de martillo descendente y saliendo con un codo al brazo para poder llegar y salir de la distancia en la que está. Aquí es importante que estamos viendo que ya cuando rompe, una mano está agarrando y la otra va directamente al golpe a la pierna, buscando ese espacio cuando golpeamos, para desde aquí entrar rompiendo y salir a buscar siempre el escudo, la protección aquí del oponente, usándolo como una defensa en frente del otro oponente. Vamos a la calle y creamos una recreación en la que Bogdan sujeta a Jessica por la cintura en la espalda. Ella reacciona con un ala descendente en pensaevo y aplica el golpe de pensachoque en giro, ala descendente y martillo, utilizando en este caso la herramienta que tiene a mano, que es el teléfono. En estas secuencias, como habéis podido ver, Jessica siempre termina con una patada a genitales. En este primer ejercicio, si os dais cuenta, ella está haciendo un trabajo de anticipación un tiempo antes del agarre, para explosionar con un pensacodo en ataque, un pensaevo attack, y a medida que el oponente pierde la distancia, el equilibrio, rompemos con una patada oblicua. Fijaros en este tiempo, vete otra vez atrás, cuando él va a hacer el agarre, antes de que llegue ese agarre, ya está rompiendo para cargar con el pensaevo en attack y romper con la patada oblicua. Vemos como Jessica va caminando y le llega Bogdan por detrás y hay un agarre hombro-cuello. Jessica se deja arrastrar, girando al tiempo que rompe, y aplica sus martillos con una patada a genitales. No podemos pensar qué va a ocurrir en la calle, pero es cierto que va a ocurrir. En este caso tenemos que tener una capacidad de respuesta muy instintiva y tener la capacidad de salir de esa situación. Aquí vemos a Jessica cómo introduce el golpe de martillo descendente y la rodilla. El golpe de martillo bajo nos va a hacer que el oponente haga un giro de su cuerpo descendente, donde podemos aprovechar mejor nuestros recursos de distancia, de rodilla,
de espacio y de tiempo. Vemos como Jessica golpea aplicando su martillo y su pensa rodilla. Siempre tenemos que pensar que independientemente de que el oponente llegue a flexionar o no, vamos a reaccionar con la rodilla golpeando en cualquier parte de su cuerpo. No tiene que ser en un punto determinado, aunque cada punto nos va a dar una capacidad de respuesta más rápida, claro. Aquí volvemos al focus, donde creamos diferentes agarres, abrimos el espacio para poder golpear y utilizar la rodilla en este caso. En esta situación, Jessica lleva un garraptor en la cintura y cuando es atacada desde atrás, lo primero que hace es buscar espacio para que sus manos puedan llegar al garraptor y golpear con el garraptor sobre genitales y ascendente a la cara. Antes de ese agarre nos anticipamos y anticipándonos en el espacio golpeamos llegando a esa distancia corta media para sacar al oponente de nuestra distancia corta. Aquí vemos Jessica cómo trabaja en tres diferentes distancias, la distancia media corta, la distancia media y la distancia larga. Cada una de esas distancias nos van a dar una serie de aplicaciones y posibilidades para poder aplicar nuestro trabajo de autodefensa.